Es un placer enorme que estés acá. Sos grosa, sos la bartender más famosa de Argentina. Y de la, de la costa del Río de la Plata, diría yo. Es que sabes que... De ambos lados. ¿Qué, viste? ¿Cómo? Hay que aclarar siempre por qué una es famosa, porque, viste... Porque sos grosa en lo que haces, por eso sos famosa. Yo entrevisté a Inés en la temporada 2 y es un recorte que yo saqué mucho para mis cursos y mis talleres, cuando doy talleres que yo en empresas o... Que Inés cuenta que siempre los tipos dicen el trago de Minita, ¿no? El trago de Minita. Dice, porque creen que a las mujeres les gustan los dulces. ¿Sabés cómo le das un daiquiri a un pibe y se lo toma sin problema? ¿Sabés la cantidad de tragos de Minitas que han tomado los varones musculosos? Infinidad. Peor que los hombres que hablan de los tragos de Minita, son las Minitas que hablan de los tragos de Minita. Eso es como exacto, ya el colmo. No, yo viste como... No, yo soy más de los tragos así para mujeres. Decís, no, no. Se me cae un ídolo. No, bueno, es. Pasa, pasa. Totalmente. Y yo no sabía si el trago, esto que voy a tomar, que no sé qué es, vos has explicado, qué es lo que yo voy a tomar. Bueno, eso es un Boulevardier. El Boulevardier es un primo hermano del Negroni, aperitivo, alcohólico. El Negroni tiene una base de gin, tiene un bitter italiano como un Campari, un Martini, tiene un vermut dulce. El Boulevardier es una versión de Boulevardier y dicen, por lo menos los historiadores de coctelería, los que han investigado acerca del nacimiento de las recetas, varios cuentan la misma historia, que esto surge en un bar de París, que es el Harris Bar de París, en donde había un periodista norteamericano que trabajaba en un diario en Francia, y que, bueno, tomaba Negronis, que era la moda tomar Negronis, y un día, estoy podrido de tomar gin, y ahí cambió el gin por el bourbon, que es el whisky americano, y se creó el Boulevardier, por el diario en el que el periodista escribía. Entonces, el Boulevardier es como un Negroni, pero lo que cambia es el gin por el whisky americano. Es un cóctel alcohólico. Ahora, ese particular se llama Boulevardier favorito, porque es mi receta de Boulevardier. Bien, es una receta, acá está. Es espectacular. Yo soy que sea fanática de ese trago, pero soy muy fanática. Yo lo voy a abrir. Esa es una receta que yo armé en realidad un poco con lo que tenía cuando yo cumplí un cumpleaños y venían mis amigos. Yo obviamente, mis amigos todos chupan, pero toman todos vino. Entonces yo, segura de comprarle el vino, me aseguré de todo, pero dije, qué papelón, no voy a hacer un trago. Y entonces armé con lo que yo tenía bueno en casa. Dije, bueno, tengo whisky bueno, tengo esto, ta, ta, ta. Y dije, vamos a hacerle un twist. Y tenía un limoncello que me había traído de Sicilia, espectacular, con limones sicilianos. Y dije, le pongo un poco de esto, que va a quedar bien. Y fue espectacular. Y ahí apareció el Boulevardier favorito, que es básicamente bourbon Campari, vermut dulce, y tiene un poquito de limoncello. ¿Cuántos hielos? Ponele 2 hielos, 3 hielos, como si te sirvieras un whiskycito, sí. Y te tenés que servir la mitad de esa botella, porque esos son 2 tragos. Por si te quedas manita, perfecto. Entonces la voy a cerrar acá. Eso. Y acá está el Boulevardier. Salud. Tengo 0 cultura alcohólica. O sea, si digo bueno, pavadas. Sigo yo. Salud. Nunca, nunca tan bien dicho como ahora. Salud. Salud. Es espectacular. Ah, está buenísimo. Sí. Es riquísimo, Inés. Lo amo. Muy peligroso. Riquísimo. A mí me encanta el Negroni. Yo soy fan del Negroni. Pero me encanta. Es muy rico. Sí, aparte de eso, para antes, para después, para durante, me parece nada, que es tan fácil de tomar, es tan rico, es tan equilibrado, es sutil, es dulce, es amargo, es sequito, sí. Tiene algo cítrico, es muy complejo, muy rico.
Muy rico. ¿Por qué elegí este arte? Bueno, de casualidad, en realidad no, yo quería ser cocinera y la cocina en ese entonces era muy tediosa, viste, mucho trabajo, todos hombres, muy régimen militar, tipo, bueno, si no te rompes la espalda, no vas a ser bueno. Dije, nada, esto no es para mí. Entonces fui por el salón. Y entonces me di cuenta que el salón requería también de varios servicios, que no era lo mismo. Empecé con Francis Malman y bueno, buena escuela. Y ahí hice un curso de servicio y una de las materias era coctelería. Y dije, esto es espectacular. Para mí era como todo. Y bueno, pasó mucho tiempo hasta que me pude dedicar a eso, pero lo logré. Espectacular, eso es una grosa. Acá dice, tu mejor clásico reversionado por vos. Tengo muchos. Me gustan mucho los clásicos. El Boulevardier favorito me parece un espectáculo. Otro cóctel clásico que me encanta, esta versión que yo hago, es un dry martini que lo pude llegar a poner en tigre morado. Es un dry martini que en vez de perfumarlo con vermú, lo que hago es una reducción de espumante. Y lo sirvo con unas aceitunas rellenas en pasas de uva rubias, que son una cosa ¡Qué rico! espectacular. ¡Qué rico! Espectacular. Y si no, el Mad Manhattan también es otro cóctel que amo. El Manhattan clásico, tiene básicamente bitter angostura, whisky y vermut dulce. El Mad Manhattan está hecho con un Maker's Mark, que es una marca de americano, Peugeot, que es un bitter, Amaro Averna, y del Professore o Antica Fórmula de Carpano, vermú espectacular. Esas versiones son. Qué lindo saber, no sé nada de trago. Acá dicen, tenés que hacer un curso online. Yo me anoto. Hago cursos online, hago. Bueno, de avisarme porque me anoto. Así Sí, aprendo, porque no sé nada. No sé, sí, las cosas, porque yo conozco lo básico, ¿viste? Lo que conoce todo el mundo, pero no conozco mucho. es un mundo enorme de posibilidades, casi te digo, a veces yo me agarra cierta angustia de todas las posibilidades y de todos los productos que existen que no voy a llegar a probar ni voy a llegar a poder mezclar, así que es fascinante. Es como infinita la combinación, ¿no? O sea, como... Es infinita y es química pura. Yo siempre que doy clases, y principalmente cuando hablo del Negroni, yo me acuerdo que esto me pasó en este lugar que no soy fan. Estaba abierto ahí, justo cerca de, ¿cómo se llamaba? Museo Renault. Esto me pasó en Claro. otro. Hay que decir que la barra del Museo Renault no es que era maravillosa, ¿viste? No. Pero a mí me enseñó algo que me abrió mucho la cabeza. Yo me iba a encontrar ahí con mi mejor amigo que salíamos todos los domingos. Llegué antes, me pedí un Negroni como siempre. Y viste, el pibe lo hace, viste, lo hace mal. Yo ya veo que lo hace mal, pero no importa porque lo hace así directo. Buah. Lo hace tan mal el Negroni porque agarró un vaso de whisky, agarró una rodaja de naranja. La tiró, le puso el hielo, le puso el gin, le puso el vermú, le puso Campari, me lo dio. Pero me sirvió un montón porque entendí, viste, yo de a poco lo fui mezclando, porque el Negroni hay que mezclarlo, viste. Y en ese juego agarré la rodaja de naranja que estaba en la base del vaso de whisky y la puse así de costado, la subí como se tiene que servir un Negroni. Y en ese momento hubo un cambio radical en lo que yo estaba tomando. Y me di cuenta y dije, claro, es básico. Abajo está la naranja. Para que yo la sienta, tengo que tomar todo el trago para que yo empiece a sentir esa naranja. Ahora yo, Exacto. la naranja va al costado. Mirá qué detalle tan simple, ¿no? Sí, Que es total. el cambio de posición de una rodaja de naranja que te cambia la vida. Y ahí dije, Totalmente.
esto es química pura, y si no se entiende que esto es química, en realidad la vida, ¿no?, es química entera, pero digo, si no se entiende que esos detalles, como poner unas hojitas de albahaca dentro de la coctelera, te van a cambiar el trago. Son dos hojas adentro, es otro trago. Entonces eso es como lo lindo que tiene esta profesión, pero también lo desgastante de esa búsqueda, viste, perfeccionista de... Sí, del detalle, ¿no? Del detalle y del nada, en definitiva, es tu gusto, es tu propio paladar también, ¿no? Es que todos los detalles cambian y también un poco, ¿sabes qué? Una cosa que yo nunca voy a entender, que es eso que no puedes explicar, que son las personas que tienen mano. ¿Viste las claro. personas que tienen mano? Exacto. O sea, yo me acuerdo cuando te entrevisté que hablábamos esto, ¿no? Del trago de Minita y todas esas cosas. Y digo, hoy las mujeres tenemos mucho interés por el alcohol, ¿no? Y por aprender esto, por saber. Antes había una creencia de que solo los tipos tomaban alcohol, ¿no? O, sí, bueno, estaba el trago de Minita, el licor, ¿viste? Sí, las copitas de licor. La copita de licor, el licor de chocolate, de huevo. El como el postre, lo permitido, ¿no? Eso era exacto, lo que podían, ¿viste? O, exacto. O las mujeres toman vino blanco, ¿viste? Tal cual. No sé, ¿viste? Como que parece que el vino blanco es más ligero, tiene menos alcohol. Sí. ¿Viste? Todo mito, todo ideas rarísimas de la vida. Sí. Bueno, sí, es cierto que, por un lado, en general, hombres y mujeres tienden a querer ser más conocedores, conocedoras, ¿no? En todas las materias. Sí. Nosotros nos vamos convirtiendo en gente en la que tenemos que saber de todo, ¿no? Obviamente las bebidas y la coctelería son, de alguna manera, productos que te ponen en una categoría, ¿no? Te enaltecen, te hacen más, con más onda, ¿viste? Sos más cool, más joven, más interesante, estás más en la pomada. Entonces, el tener esos manejos, tanto las mujeres como los hombres, porque a mí me ha pasado de hombres que me han preguntado, che, mirá, yo viajo mucho a Estados Unidos y llego y están todos mis colegas o mis socios o los que yo voy a hacer negocios y todos van y piden cosas muy específicas en la barra y yo quedo como un boludo que no sé qué pedir. ¿Qué tengo que pedir? ¿Viste? Es como algo que te da como un manejo de claro, de citizen premium, ¿viste? Vos total. Sabés que día y pues, estás preparado para todo. Eso por total. Un lado. Y por información, otro lado, información. Claro, es una ¿qué información tengo que tomar? Que manejás, viste, como que ya te convertís, sos Mad Men en un minuto, tenés toda la onda. ¿Entendés? Total. Y por otro lado, están las mujeres que buscan su lugar, viste, que también es una pose, viste, es como una cosa muy provocada de, yo tomo whisky, viste, porque yo trago la tarjeta, no, a mí dame seco, viste, sí, no, mi vida, te voy a matar cuando te haga esto, viste, no vas a llegar al baño. Claro. Pero bueno, viste que siempre que faltó mucho, de un lado hay como una sobrenecesidad, ¿no? Entonces yo comprendo ahí, un poco comprendo y trato de, che, mirá que esto, viste. Claro, esto, cuidado. Cuidado, yo no me puedo tomar un dry martini en un bar. Bueno, sí, puedo, lo he hecho mil veces, es cierto, sabiendo que después se venía un tole-tole, viste. Entonces hay que tener cuidado. No para de tirar máximas, dice Martín Mota. Es amigo. Es así, Inés. Inés siempre tira máximas. Las máximas. Bueno, pero hay de todo, qué sé yo.